con la intención de estimular la curiosidad de los jóvenes, AFS Colombia, en cooperación con AFS Alemania y el gobierno de ese país, ofrece la convocatoria de voluntarios por un año en esa nación. Nuestra organización, a través del gobierno alemán, ha recibido y recibe anualmente una serie de becas para que los colombianos puedan ir a Alemania a prestar un servicio voluntario. ¿Cómo prestan ese servicio voluntario? En diferentes áreas. Puede ser en medio ambiente, puede ser en educación, puede ser en salud, puede ser en nuevas tecnologías. Hay distintas áreas de trabajo. De igual manera, nosotros traemos personas de diferentes países del mundo, entre ellos alemanes, financiados por el gobierno alemán, a trabajar en Colombia en más de 16 ciudades de Colombia. Este voluntariado busca brindarle oportunidades a los colombianos para mejorar el idioma y desarrollarse laboralmente en organizaciones sin fines de lucro en diferentes campos. El objetivo de la beca es un intercambio de saberes, más crear puentes culturales, más que solamente el alemán. De hecho, hay un requisito de unos conocimientos básicos de alemán, pues porque, por supuesto, si tú quieres desempeñarte laboralmente en cualquier campo, necesitas comunicarte. Vas a mejorar el alemán, pero eso es un añadido del programa. Para nosotros no es la labor fundamental de un programa solamente el aprendizaje del idioma. Esperamos que las personas sean hábiles interculturalmente. Este concurso constará de 3 etapas y su cierre es este próximo 31 de enero. Hay unos requisitos de idioma, básicamente, de edad, por supuesto, y también de disponibilidad de tiempo, porque pues los programas tienen una duración. Sobre las fechas, hay diferentes fechas, las pueden encontrar en la página www.afs.org.co de Colombia. Allí encuentran todos los requisitos para las becas. Los beneficiarios tendrán un apoyo económico mensual mínimo de 100 euros y máximo de 230. La cantidad varía de acuerdo al centro de trabajo. También tendrán seguro médico de amplia cobertura y de responsabilidad civil, además de hospedaje y alimentación durante todo el programa, entre otros beneficios.